Patriarcas y Profetas, capítulo 37. La roca herida. De la roca que Moisés hirió, brotó primeramente el arroyo de agua viva que refrescó a Israel en el desierto. Durante todas sus peregrinaciones, en cualquier lugar que fuera necesario, un milagro de la misericordia de Dios les proporcionó agua. Pero las aguas no siguieron fluyendo de Horeb. Dondequiera que les hacía falta agua en su peregrinaje, fluía de las hendiduras de las rocas y corría al lado de su campamento. Cristo era quien, por el poder de su palabra, hacía fluir el arroyo refrescante para Israel. Bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Él era la fuente de todas las bendiciones, tanto temporales como también espirituales. Cristo, la roca verdadera, los acompañó en toda su peregrinación. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra. Abrió las peñas y fluyeron aguas. Corrieron por los seguedales como un río. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Isaías capítulo 48, versículo 21. Y Salmos 105, versículo 41. La roca herida era una figura de Cristo, y mediante este símbolo se enseñan las más preciosas verdades espirituales. Así como las aguas vivificadoras fluían de la roca herida de Cristo, herido de Dios y abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, fluye la corriente de la salvación para una raza perdida. Como la roca fue herida una vez, así también Cristo iba a ser ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Isaías capítulo 53, versículos 4 al 5. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Nuestro Salvador no había de ser crucificado una segunda vez, y solamente es necesario para los que buscan las bendiciones de su gracia que las pidan en el nombre de Jesús, exaltando los deseos de su corazón en oración penitente. Esta oración presentará al Señor de los ejércitos las heridas de Jesús, y entonces brotará de nuevo la sangre vivificante, simbolizada por la corriente de agua viva que fluía para Israel. Una vez establecidos en Canaán, los israelitas se acostumbraron a celebrar con demostración de gran regocijo el flujo del agua de la roca en el desierto. En la época de Cristo, esta celebración se había convertido en una ceremonia muy impresionante. Se realizaba durante las fiestas de las cabañas, cuando el pueblo de todo el país se congregaba en Jerusalén. Durante los 7 días de la fiesta, los sacerdotes salían cada día acompañados de música y del coro de los levitas, a sacar en un recipiente de oro agua de la fuente de Siloé. Iban seguido por grandes multitudes de adoradores, de los cuales tanto como podían acercarse al agua bebían de ella, mientras se elevaban los acordes llenos de júbilo. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Isaías capítulo 12, versículo 3. Luego el agua sacada por los sacerdotes era conducida al templo en medio de la algazara de las trompetas y de los cantos solemnes. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, Jerusalén. Salmo 122, versículo 2. El agua se derramaba sobre el altar del holocausto, mientras que repercutían los cantos de alabanza y las multitudes se unían en coros triunfales acompañados por instrumentos de música y trompetas de tono profundo. El Salvador utilizó este servicio simbólico para dirigir la atención del pueblo a las bendiciones que Él había venido a traerles. En el último gran día de las fiestas, se oyó su voz en tono que resonó por todos los ámbitos del templo, diciendo: «Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva». Y esto dice Juan, dijo del Espíritu, que había de recibir los que creyeran en él. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. El agua refrescante que brota en tierra seca y estéril,
Hace florecer el desierto y fluye para dar vida a los que perecen. Es un emblema de la gracia divina que únicamente Cristo puede conceder y que, como agua viva, purifica, refrigera y fortalece el alma. Aquel en quien mora Cristo tiene dentro de sí una fuente eterna de gracia y fortaleza. Jesús alegra la vida y alumbra el sendero de todos aquellos que lo buscan de todo corazón. Su amor, recibido en el corazón, se manifestará en buenas obras para la vida eterna, y no sólo bendice al alma de la cual brota, sino que la corriente viva fluirá en palabras y acciones justas para refrescar a los sedientos que la rodean. Cristo empleó la misma figura en su conversación con la mujer de Samaria al lado del pozo de Jacob. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 14. Cristo combina los dos símbolos. Él es la roca y Él es el agua viva. Las mismas figuras, bellas y expresivas, se conservan en toda la Biblia. Muchos siglos antes de que llegara Cristo, Moisés lo señaló como la roca de la salvación de Israel. Deuteronomios capítulo 32, versículo 15. El salmista cantó sus loores y le llamó roca mía y redentor mío. La roca de mi fortaleza, peña más alta que yo, mi roca y mi fortaleza, roca de mi corazón y mi porción, la roca de mi confianza. En los cánticos de David, su gracia es presentada como agua de reposo en delicados pastos, hacia los cuales el pastor divino guía a su rebaño. Y también dice, tú les darás de beber del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Y el sabio declara, arroyo que rebosa es la fuente de la sabiduría. Para Jeremías, Cristo es la fuente de agua viva. Para Zacarías, un manantial abierto para el pecado y la inmundicia. Salmos 19, versículo 14. Salmo 62, versículo 7. Salmo 71, versículo 3. Proverbios capítulo 18, versículo 4. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Zacarías capítulo 13, versículo 1. Isaías lo describe como la roca de la eternidad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y al anotar la preciosa promesa, evoca el recuerdo del arroyo vivo que fluía para Israel. Los afligidos y necesitados buscan las aguas, pero no las encuentran. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Porque yo derramaré aguas sobre el secadal y los ríos sobre la tierra seca. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la etapa. Se extiende la invitación a todos los sedientos, venid a las aguas. Y esta invitación se repite en las últimas páginas de la Santa Palabra. El río del agua de vida, resplandeciente como cristal, emana del trono de Dios y del Cordero, y la misericordiosa invitación repercute a través de los siglos. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Isaías capítulo 26, versículo 4. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Precisamente antes de que la hueste hebrea llegara a Cades, dejó de fluir el arroyo de agua viva que por tantos años había brotado y corrido a un lado del campamento. El Señor quería probar de nuevo a su pueblo. Quería ver si habría de confiar en su providencia o imitaría la incredulidad de sus padres. Tenía ahora a la vista las colinas de Canaán. Unos pocos días de camino los llevarían a las fronteras de la tierra prometida. Se hallaban a poca distancia de Edom, la tierra que pertenecía a los descendientes de Esaú, a través de la cual pasaba la ruta hacia Canaán. A Moisés se le había dado la orden,
volveos al norte. Dile al pueblo, cuando paséis por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros. Compraréis de ellos por dinero los alimentos, y comeréis también, compraréis de ellos el agua, y beberéis. Deuteronomio capítulo 2, versículos 3 al 6. Estas instrucciones debieron ser suficientes para explicarles por qué se les había cortado la provisión de agua. Estaban por cruzar un país bien regado y fértil, en camino directo hacia la tierra de Canaán. Dios les había prometido que pasarían sin molestias por Edom y que tendrían oportunidad de comprar alimentos y agua suficiente para suplir a toda la nación. La cesación del milagroso flujo de agua debió ser motivo de regocijo, una señal de que la peregrinación por el desierto había terminado. Lo hubieran comprendido si no los hubieran cegado la incredulidad. Pero lo que debió ser evidencia de que se cumplía la promesa de Dios fue motivo de duda y murmuración. El pueblo pareció renunciar a toda esperanza de que Dios lo pondría en posesión de la tierra de Canaán y clamó por las bendiciones del desierto. Antes de que Dios le permitiera entrar en la tierra de Canaán, los israelitas debían demostrar que creían en su promesa. El agua dejó de fluir antes que llegaran a Edom. Tuvieron, pues, por lo menos durante un corto tiempo, oportunidad de andar por la fe en vez de andar confiados en lo que veían. Pero la primera prueba despertó el mismo espíritu turbulento y desagradecido que habían manifestado sus padres. En cuanto se oyó clamar por agua en el campamento, se olvidaron de las manos que durante tantos años había suplido sus necesidades y en lugar de pedir ayuda a Dios, murmuraron contra él, exclamando en su desesperación, «Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová». Números capítulo 20, versículo 1 al 13. Es decir, que desearon estar entre los que fueron destruidos en la rebelión de Coré. Sus clamores se dirigían contra Moisés y contra Aarón. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto, para traernos a este horrible lugar? No es un lugar de cementera, de higueras, de viñas ni de ganados, ni aún de agua para beber. Los jefes fueron a la puerta del tabernáculo y se postraron. Nuevamente la gloria de Jehová se le apareció sobre ellos. Y Moisés recibió la orden, «Toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua, así sacarás para ellos agua de la peña». Los dos hermanos se presentaron ante el pueblo, llevando Moisés la vara de Dios en la mano. Ambos eran ya hombres muy ancianos. Habían sobrellevado mucho tiempo la rebelión y la testarudez de Israel, pero ahora por último, aún la paciencia de Moisés se agotó. «Oíd ahora, rebeldes», exclamó, «¿haremos salir agua de esta peña para vosotros?» Y en vez de hablar a la roca, como Dios le había mandado, la hirió dos veces con la vara. El agua brotó en abundancia para satisfacer a la nación. Pero se había cometido un gran agravio. Moisés había hablado, movido por la irritación. Sus palabras expresaban la pasión humana más bien que una santa indignación, porque Dios había sido deshonrado. «Oíd ahora, rebeldes», había dicho. La acusación era veraz, pero ni aún la verdad debe decirse apasionada o impacientemente. Cuando Dios le había mandado a Moisés que acusara a los israelitas de rebelión, las palabras habían sido dolorosas para él y difíciles de soportar para ellos. Sin embargo, Dios lo había sostenido a él para dar el mensaje. Pero cuando se ahorró la responsabilidad de acusarlos, constritó al Espíritu de Dios y le hizo daño al pueblo. Evidenció su falta de paciencia
y de dominio propio. Así dio al pueblo oportunidad de dudar de que sus procedimientos anteriores hubieran sido dirigidos por Dios y de excusar sus propios pecados. Tanto Moisés como los hijos de Israel habían ofendido a Dios. Su conducta, dijeron ellos, había merecido desde un principio crítica y censura. Ahora habían encontrado el pretexto que deseaban para rechazar todas las reprensiones que Dios les había mandado por medio de su siervo. Moisés demostró que desconfiaba de Dios. ¿Haremos salir agua de esta peña? Preguntó él, como si el Señor no fuera a cumplir lo que había prometido. ¿No creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel? Dijo el Señor a los dos hermanos. Cuando el agua dejó de fluir y al oír las murmuraciones y la rebelión del pueblo, vaciló la fe de ambos en el cumplimiento de las promesas de Dios. La primera generación había sido condenada a perecer en el desierto a causa de su incredulidad, pero se veía el mismo espíritu en sus hijos. ¿Dejarían estos también de recibir la promesa? Cansados y desalentados, Moisés y Aarón no habían hecho esfuerzo alguno para detener la corriente del sentimiento popular. Si ellos mismos hubieran manifestado una fe firme en Dios, habrían podido presentar el asunto al pueblo en forma tal que lo hubieran capacitado para soportar esta prueba. Por el ejercicio rápido y decisivo de la autoridad que se les había otorgado como magistrados, habrían sofocado la murmuración. Era su deber hacer todo lo que estuviera a su alcance para crear un estado mejor de cosas entre el pueblo antes de pedir a Dios que hiciera la obra por ellos. Si en Cades se hubiera evitado a tiempo la murmuración, ¿cuántos males subsiguientes se habrían evitado? Por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida una vez, como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Mas aún, Moisés y Aarón se habían arrogado un poder que solamente pertenece a Dios. La necesidad de que Dios interviniera daba gran solemnidad a la ocasión, y los jefes de Israel debieron haberse valido de ella para inculcar en la gente reverencia hacia Dios y fortalecer su fe en el poder y la bondad de Dios. Cuando exclamaron airadamente, ¿haremos salir agua de esta peña?, se pusieron en lugar de Dios, como si dispusieran de poder ellos mismos, seres sujetos a las debilidades y pasiones humanas. Abrumado por la continua murmuración y rebelión del pueblo, Moisés perdió de vista a su ayudador omnipotente y sin la fuerza divina se le dejó manchar su foja de servicio por una manifestación de debilidad humana. El hombre que hubiera podido conservarse puro, firme y desinteresado hasta el final de su obra, fue vencido por último. Dios quedó deshonrado ante la congregación de Israel cuando debió ser engrandecido y ensalzado. En esta ocasión, Dios no dictó juicio contra los impíos cuyo procedimiento inicuo había provocado tanta ira en Moisés y Aarón. Toda la reprensión cayó sobre los dos jefes. Los que representaban a Dios no lo habían honrado. Moisés y Aarón se habían sentido agraviados y no habían tenido en cuenta que las murmuraciones del pueblo no eran contra ellos, sino contra Dios. Por mirar a sí mismos y apelar a sus propias pasiones, habían caído inconscientemente en pecado y no expusieron al pueblo la gran culpabilidad en que habían incurrido ante Dios. Amargo y profundamente humillante fue el juicio que se pronunció enseguida. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado,
juntamente con el rebelde Israel, habrían de morir antes de que se cruzara el Jordán. Si Moisés y Aarón se hubieran tenido en alta estima, o si hubieran dado rienda suelta a un espíritu apasionado frente a la amonestación y reprensión divinas, su culpa había sido mucho mayor. Pero no se le podía acusar de haber pecado intencionada y deliberadamente. Habían sido vencidos por una tentación repentina, y su constricción fue inmediata y de todo corazón. El Señor aceptó su arrepentimiento, aunque por causa del daño que su pecado pudiera ocasionar entre el pueblo, no podía remitir el castigo, sino que le dijo al pueblo que por no haber atribuido la gloria a Dios, no lo podía introducir en la tierra prometida. Lo invitó a que notara cuán severo era el castigo que se le infligía, y luego considerara cómo debía de juzgar Dios sus murmuraciones y su modo de atribuir a un simple hombre los juicios que habían merecido todos por sus pecados. Les explicó que había suplicado a Dios que le remitiera la sentencia, y ello le había sido negado. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, dijo, por lo cual no me escuchó. Deuteronomios capítulo 3, versículo 26. Cada vez que se vieran en dificultad o prueba, los israelitas habían estado dispuestos a culpar a Moisés por haberlo sacado de Egipto, como si Dios no hubiera intervenido en el asunto. Durante toda la peregrinación, cuando se quejaban de las dificultades del camino y murmuraban contra sus jefes, Moisés les decía: «Vuestra murmuración se dirige contra Dios. Él, y no yo, es quien os libró. Pero con sus palabras precipitadas ante la roca, ¿haremos salir agua?» Admitía virtualmente el cargo que ellos le hacían, y con ello los habría de confirmar en su incredulidad y justificaría sus murmuraciones. El Señor quería eliminar para siempre de su mente esta impresión al prohibir a Moisés que entrara en la tierra prometida. Ello probaba en forma inequívoca que su caudillo no era Moisés, sino el poderoso ángel de quien el Señor había dicho: «Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Compórtate delante de él y oye su voz, pues mi nombre está en él». Éxodo capítulo 23, versículos 20 al 21. «Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros», dijo Moisés. Todos los ojos de Israel estaban fijos en Moisés, y su pecado arrojaba una sombra sobre Dios, quien lo había escogido como jefe de su pueblo. Toda la congregación sabía de la transgresión, y si se la hubiera pasado por alto como algo sin importancia, se habrían creado la impresión de que bajo una gran provocación, la incredulidad y la impaciencia podrían excusarse entre aquellos que ocupaban elevados cargos de responsabilidad. Pero cuando se declaró que, a causa de aquel único pecado, Moisés y Aarón no habrían de entrar en Canaán, el pueblo se dio cuenta de que Dios no hace acepción de personas, sino que ciertamente castiga al transgresor. La historia de Israel debía escribirse para la instrucción y advertencia de las generaciones venideras. Los hombres de todos los tiempos habrían de ver en el Dios del cielo a un soberano imparcial que en ningún caso justifica el pecado. Pero pocos se dan cuenta de la excesiva gravedad del pecado. Los hombres se lisonjean de que Dios es demasiado bueno para castigar al transgresor. Sin embargo, a la luz de la historia bíblica, es evidente que la bondad de Dios y su amor lo compelen a tratar el pecado como un mal fatal para la paz y la felicidad del universo. Ni siquiera la integridad y la fidelidad de Moisés pudieron evitar la retribución que merecía su culpa. Dios había perdonado al pueblo transgresiones mayores, pero no podía tratar el pecado de los caudillos como el de los acaudillados.
había honrado a Moisés por sobre todos los hombres de la tierra. Le había revelado su gloria y por su intermedio había comunicado sus estatutos a Israel. El hecho de que Moisés había gozado de grandes luces y conocimiento agravaba tanto más su pecado. La fidelidad de tiempos pasados no expiará una sola acción mala. Cuanto mayores sean las luces y los privilegios otorgados al hombre, tanto mayor será su responsabilidad, tanto más grave su fracaso y faltas, y tanto mayor su castigo. Según el juicio humano, Moisés no era culpable de un gran crimen. Su pecado era una falta común. El salmista dice que habló principalmente con sus labios. Salmo 106, versículo 33. En opinión de los hombres, ello puede parecer cosa ligera. Pero si Dios trató tan severamente este pecado en su siervo más fiel y honrado, no lo disculpará ciertamente en otros. El espíritu del ensalzamiento propio, la inclinación a censurar a nuestros hermanos, desagrada sumamente a Dios. Los que se dejan dominar por estos males arrojan dudas sobre la obra de Dios y dan a los escépticos motivos para disculpar su incredulidad. Cuanto más importante sea el cargo de uno y tanto mayor sea su influencia, tanto más necesitará cultivar la paciencia y la humildad. Si los hijos de Dios, especialmente los que ocupan puestos de responsabilidad, se dejan inducir a atribuirse la gloria que únicamente se debe a Dios, Satanás se regocija. Ha ganado una victoria. Así fue como él cayó, y así es como obtiene el mayor éxito en sus tentaciones para arruinar a otros. Para ponernos precisamente en guardia contra sus artimañas, Dios nos ha dado en su palabra muchas lecciones que recalcan el peligro del ensalzamiento propio. No hay en nuestra naturaleza impulso alguno, ni facultad mental o tendencia del corazón que no necesite estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu de Dios. No hay bendición alguna otorgada por Dios al hombre, ni prueba permitida por él, que Satanás no pueda ni desee aprovechar para tentar, acosar y destruir el alma, si le damos la menor ventaja. En consecuencia, por grande que sea la luz espiritual de uno, por mucho que goce del favor y de las bendiciones divinas, debe andar siempre humildemente ante el Señor y suplicar con fe a Dios que dirija cada uno de sus pensamientos y domine cada uno de sus impulsos. Todos los que profesan la vida piadosa tienen la más sagrada obligación de guardar su espíritu y de dominarse ante las mayores provocaciones. Las cargas impuestas a Moisés eran muy grandes. Pocos hombres fueron jamás probados tan severamente como lo fue él. Sin embargo, eso no excusaba su pecado. Dios proveyó ampliamente en favor de sus hijos, y si ellos confían en su poder, nunca serán juguetes de las circunstancias. Ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. No puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a que haga el mal. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Por severo o inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser vencedores.